Ok, bueno, hoy estamos presentando a Efraín Gómez, artista de Guatemala, que nos va a deleitar con con su arte, con una de sus pinturas, en el reencuentro de Háblame de tu arte. Adelante, Efraín. Buenos días, bendiciones. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, cambié del celular a la compu porque me estaba fallando un poquito la señal. Pues bien, en especial gracias a Dios, ¿verdad? Por darnos la oportunidad de tenernos aquí presente y en especial a ustedes por darme esta oportunidad de compartir lo poco que trabajo. Mayormente mi obra ahorita pues no le he avanzado mayor cosa porque he estado así como que pensando, imaginando qué puedo trabajar. Me llamó mucho la atención trabajar un tema nativo de acá de Guatemala referente al tema del cómo se daba el enamoramiento antes en las culturas. Entonces, eso me lleva un poquito de tiempo prácticamente. Plasmo de una vez mi imagen, lo que voy a trabajar directo a mi papel. Por lo tanto, durante el camino le voy guardando, le voy quitando, le voy agregando hasta definir lo que realmente, pues, en su momento me va agradando trabajar, ¿va? En esta ocasión, pues, yo les voy a trabajar una tinta. Tinta lapicero Bic, posiblemente la haga mixta con acuarela. En algunos casos, pues la adapto a los crayones, que queda un tema muy bonito. Y voy a mostrarles acá ahorita cómo trabajar. Solo no encuentro el icono para voltear la pantalla en mi compu. No sé, alguien de ustedes me pueda orientar. Vuelta a la pantalla. ¿Qué es lo que quiere? Dale la vuelta a la pantalla de la compu para que se vea su trabajo. Ah, así. No, ahí está bien, Efraín, ahí puedes trabajar y te vemos todo. No sé si se define, se logra apreciar ahí lo que estoy trabajando. Sí. Pues, como les comento, por el momento no lleva mayor avance en el sentido de que lo voy trabajando en base a lo que voy imaginando. Lo que quiero trabajar acá es lo siguiente. Anteriormente ya muy raro se ve acá en Guatemala lugares donde se distribuyen las mentadas pilitas. Las pilitas era una especie de, válgase la redundancia, una pila chorrito, donde las culturas anteriores obtenían el vital líquido. Entonces, en esta área, estoy ubicando una pila, una pileta, como le podríamos llamar, donde la voy a trabajar forma definida en piedras. O sea, todavía tengo bastante por hacer. La ubicación del chorrito, esta área acá, como pueden ubicar ustedes. Me va a ser una acera donde la voy a ubicar, parte de nuestras carreteras, y acá pues estoy plasmando un ancestro, puedo decirle un nativo de acá de Guatemala también, donde con su vestimenta maya la voy a implementar. Y por esta área pues quiero trabajar lo mejor de Guatemala, la mujer. La tradición de la mujer, ¿verdad? La belleza de acá. Y pues en su momento ya ubicaré qué otro puedo ir integrando. ¿Con qué lo trabajo? Técnicas del garabateado, que es una especie de líneas
sin levantar el lapicero desde el momento que se plasma al papel, y pues sucesivamente como dándole una especie de lo que sería la letra S, ¿verdad? ¿Para qué? De arriba para abajo. Trabajo la técnica del hachurado, que es referente a solo líneas, todas con la misma dirección. Esto hace de que el dibujo pues vaya creando vida, y muy bonito para agarrar las texturas, en el caso de las telas. Y pues en su momento ya terminadita, se va a ver muchísimo mejor a como por el momento la estamos viendo acá. Trabajo la técnica del puntillismo. Es una obra que requiere un poquito de paciencia, porque llenar una medida proporcional equivalente, por ejemplo, la que yo estoy trabajando, tiene un aproximado de 40 por 60 centímetros por esta ocasión, y cada uno de esos espacios hay que llenarlos a través de la tinta de lapicero. El diámetro es de que para poder ir avanzando, cada línea se tiene que ir definiendo una de la otra. No es como trabajar una acuarela, no es como trabajar un acrílico, donde a base de pinceladas me llevo el color difuminando. Acá es al contrario. Tiro mis colores suaves, como normalmente se trabaja en el resto de pinturas, y luego de eso, conforme yo voy adquiriendo más proyección, más oscuridad, yo voy intensificando la línea, los puntitos, el achurado, el garabateado, lo que yo le quiera ir integrando, y así sucesivamente voy plasmando mi obra de, por decir, de un fondo hacia la perspectiva natural. Los elementos van a resaltar a base de las técnicas. Muy bonita, muy entretenida, si quiere de tiempo, y pues cuando se da la oportunidad, se va avanzando. Bien, pero ¿vas a pintar algo ahora? Sí, voy a trabajar una parte. Ahorita, como le digo, estoy definiendo ya, lo estoy trabajando en base de 3 o 4 elementos. Uno, les refería a lo que mi base principal es lo de la pila, que ya la tengo ubicada, solo es de definirle dónde le voy a ubicar la proporción en dimensión de las piedras. Los dos personajes nativos de Guatemala, una mujer, un hombre, y por último pues uno de los paisajes referentes al colegio guatemalteco. Entonces voy a empezar por la parte principal. Mientras estemos avanzando, yo voy definiendo aquí dónde va, y ya empiezo a darles el simbolismo de cómo se trabaja la técnica. Ok. No sé ahorita qué puedo avanzar. ¿Puedo seguir acá avanzando? Mira que mientras que él va pintando, tú vas a... Bueno, mientras que tú vas pintando, yo voy a ir presentando el PowerPoint tuyo. ¿Ok? Ah, muchísimas gracias. Yo le he dicho nada más que lo que hay que hacer, ¿eh? A mí no me venga diciendo ahora. Esto no. Esto es la nueva. No, como es la nueva moda, pues bueno. Sí, mientras que va saliendo, porque es una nueva moda que sacó Microsoft. Un segundo que ya va a salir. Vaya, de acuerdo. En un momento sale. Es que Microsoft cambió todo el sistema. No sé si por lo mismo que estoy un poquito afónico, no sé si se me logra ubicar lo que digo, escuchar. No, se escucha muy bien. Sí, te escucha bien, Efraín. Perfecto.
No, no quiere conectar. Sí, no, ya. ¿Se ve? Mira, sí, ok. Aquí está bastante mala señal también. Sí, señor, ya. No le muevo nada más. Yo. No, lea. Presentación. El nombre de pila es Adilio Efraín Gómez Miranda, nacido en Guatemala en el parcelamiento Raxúa Chisec, Alta Verapaz, el 22 de mayo de 1964. Es egresado de la Escuela Regional de Arte Manuel Irarte del Ministerio de Cultura y Deporte Chiquimula, durante la cual se capacitó en modalidades de teatro, danza, música y arte plástica. Durante los años 2010 y 2012, a la cual ha pertenecido desde el año 2005, hasta la actualidad posee múltiples cursos, talleres y capacitaciones relacionados al arte y la docencia. Trabajó como catedrático de arte plástica durante 9 años en colegios privados y del gobierno. Trabaja murales y técnicas como acuarelas, acrílicos, óleos, carboncillo, tinta, crayones de madera, crayones de acera y crayón graso y pastel seco. Escultura, talla en madera, grabado, origami medular y tradicional y repujado en lámina, decoración de ambientes y botellas de vidrio, cajas, plástico. Y todo donde la creatividad sea plasmada. Actualmente trabaja como técnico y mecánico dental, donde elabora todo tipo de prótesis dentales y son integrantes de varias instituciones en primeros auxilios y brigadas de rescate. Le más pausa porque es verdad. Presentación. Formación académica. Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa. Universidad Panamericana de Guatemala 2022. Capellán Cristiano Internacional. Universidad Orala, Florida, USA. Jope Conexión Ministerios. Profesional Cristian 2021. Técnico artístico especializado en artes plásticas en registro 023-2013, modalidades de teatro, danza, música y arte plástica. Escuela Regional de Arte Manuel Irarte del Ministerio de Cultura y Deporte de Chiquimula en 2012. Profesor de enseñanza de media en pedagogía y técnico en administración. Educación en internet. Universidad San Carlos de Guatemala. Que trabajo. Puede cerrar el micrófono, por favor, Kramer. De España. Kramer, Arévalo, puede cerrar el micrófono un momento, por favor. Maestro de educación primaria urbana, colegio privado mixto. Superación San José La Máquina, Cuyotenango, Cuchitepequez, 2004. ¿Qué pasa que vos cargabas?
Y ahí como dice que en la casa pasado. ¿Ah? En la casa pasado. ¿Qué trabajo? Me ayudas con todo el mundo, ¿no? Arévalo, ¿puede cerrar el micrófono, por favor, mientras estoy haciendo la presentación de Efraín, por favor? Certificaciones. 2 diplomados, 26 talleres en diferentes instituciones como técnico en arte plástica. 13 diplomados y 92 talleres en diferentes instituciones educativas en el área de educación. Un diplomado en gestión integral para la reducción del riesgo a emergencias y desastres con énfasis en organización comunitaria. 16 certificaciones y 12 talleres, así como múltiples reconocimientos como técnico en primeros auxilios en diferentes instituciones del país. 3 certificaciones, 12 talleres y 3 reconocimientos como técnico y mecánico dental en diferentes instituciones que representan la salud del país. ¿Qué está pasando? No, lo que hago es que no espero tanto. Gala, mérito obtenido en el medio artístico. Galardón, bicentenario. Chiquimula, estampillas pre-franqueadas y 2 sellos conmemorativos. El 1 de agosto del 2021. Asociación Arte y Cultura y Asociación Civil Chiquimula. Mención honorífica. 1. Categoría libre dedicada al pintor Johnny Patterson. Tema Nuestro Cerro de la Santa Cruz Alamá. Bienal de Pintura Amigos del Arte Baja Verapaz 2019. Primer lugar, trofeo y medalla. Primer mural de pintura en honor a la licenciada María del Carmen Rosa, Casa de la Cultura y Municipalidad de Esquipulas, Chiquimula 2018. Sí, es la culpa, sí, claro. Resfriado que tengo, ¿no? Mención honorífica. Concurso de pintura, tema Los Mayas, cuarto Juegos Florales, BIC, Guatemala, de la Asunción 2012. Mención honorífica en honor a Francisco Córdoba Molina y Aura Marina Catalán de Córdoba, 2012. Mención honorífica 1, Arqueología 2011. Honor a Asociación Alta Verapacense de Orquideología 2011. Mención honorífica 3, honor a la Municipalidad de Cobán 2009. Certámenes de Pintemos una Orquídea y Exposición de Orquídeas Cobán Alta Verapaz. Medalla primer lugar concurso de pintura 2010. Medalla primer lugar concurso de pintura 17 de mayo del 2009. Primer lugar ambiente 2009 concurso de pintura de medio ambiente 2009, perdón. Trofeo tercer lugar graffiti 2009. Medalla primer lugar dibujo caricatura 2009. Honor al mérito segundo lugar certamen de pintura Los Mayas 2008. Segundo lugar, concurso de pintura Los Mayas 2007. Era Manuel Herrarte de la Dirección de Formación Artística del Ministerio de Cultura y Deporte Chiquimula. Honor al mérito, segundo lugar, certamen en pintura Los Mayas 2008. Segundo lugar, concurso de pintura, esto está repetido, Los Mayas 2007. Era Manuel Herrarte de la Dirección de Formación Artística del Ministerio de Cultura y Deporte, Chiquimula. Esto está repetido. Mención honorífica. Taller dibujo y pintura, esto está repetido. Vamos a cambiarlo. Presentación, obra. Título de la obra, Catasetún,
técnica mixta, acuarela y lapicero Bic sobre papel lino. Medida 100 centímetros por 60. Obra Inocencia, técnica acuarela sobre papel cazón, medida 60 centímetros por 50, colección privada. Título: Mosaico del Cerro de la Cruz. Técnica acrílico sobre lienzo. Medidas 90 centímetros por 60. Obra Cúpula de San Mateo Apóstol, Baja Verapaz. Técnica acrílico sobre lienzo. Medida 90 centímetros por 60. Obra Niño de la Parte Alta de Guatemala. Técnica acuarela sobre papel. Medida 60 centímetros por 40. Bueno, listo. A ver, ¿cómo lleva eso, Efraín? ¿Cómo lo lleva? ¿Se divisa ahí? Sí, se ve. Ajá, pues aquí lo que les comentaba hace un momento, ¿va? Ya sí. Empecé a definir lo que es ya como la tinaja por tazón de agua. Pues ahí va dando forma. Ahorita, pues, estoy tratando de terminar esta área para empezar a dar ya la técnica justamente acá, mientras luego estoy integrando lo demás. Ok. Lo mejor para la próxima vez, Efraín, la próxima vez que te toque, tenerlo ya dibujado para empezar a darle color cuando estás aquí en cámara. ¿Me entiendes? De acuerdo, gracias. Sí, es claro. Que el problema es que por lo mismo que estaba un poquito malito, no había podido avanzar. Y mientras la idea iba surgiendo, claro. Para no implementar alguna de las que ya... Claro, ya... claro, pero ahora mismo lo único que se ve es el boceto que tú estás haciendo para luego terminar la obra. Exacto. Y lo mejor es que la próxima vez tengas el boceto hecho y empieces a darle color, para que se vea la forma ya de la pintura. Pero bueno, está bien. Ahora vamos a pasar a la pregunta. Y a ver, por aquí. Tenemos a Julio Gallardo. Julio. Bueno. Hola, buenos días. Hola, buenos días. A mí siempre me agarran infraganti. Ahorita acabo de venir de la ruta y en motocicleta, entonces no estaba tan integrado, ¿verdad? Pero aquí estamos. Saludos ahí a todos y a todas.
Bueno. Y saludos a, al maestro Efraín, de cariño, yo le digo Efra. Gracias, es un gusto, amigo. Se agradece. Sí, pues como somos buenos amigos, conozco mucho de la técnica de Efraín, es polifacético en el arte, tiene un gran don. Entonces, tal vez no como pregunta, sino como animarlo, pues, como animarlo que siga en este rumbo del arte, cuesta un poquito, porque sí cuesta. Ustedes saben, en nuestros países latinoamericanos, no se diga. Entonces, gracias a esta asociación magnífica que la precede el maestro Antonio Montes, pues si nos da esta oportunidad, pues hay que echarle ganas, mi querido Efra. Entonces, tenemos esta oportunidad, entonces, adelante, adelante y muestra tu talento, viejo. Saludos a todos. Gracias, Julio. Felicidades. Felicidades a todos. Este no lo voy a preguntar. Alejandro. Acabo de entrar. No, Alejandro, se lo entró. Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo me los trata el día? Aquí bien, con mucho calor. Ah, bueno. Aquí igual. Entonces, primero para felicitarlo, tiene unas obras muy, muy, muy interesantes. Me gustó mucho la de las flores, la última que mostraste, Antonio, me llamó mucho la atención. Gracias. Lo otro, señor Efraín, ¿usted cuánto se demora más o menos para terminar una obra y cuánto es la máxima proporción de las que ha hecho, o sea, la de mayor proporción? La más grande que he trabajado en técnica de la tinta, la que estoy mostrando, tiene un aproximado de 1 metro por 1.80. En tiempo, como no lo dedico el 100% a eso por mi trabajo por aparte, me he llevado entre 3 meses, 1 mes. Cuando es una obra término de emergencia, de ese tamaño me lleva una semana. Entonces, mi tiempo es de que mis 5 o 10 minutos libres que tengo, los voy dedicando a eso. Porque, como le digo, estar mucho tiempo también en lo mismo es un poquito tedioso por el hecho de que al ser lapicero, la mina es muy delgadita y avanzar bastante cuesta. Entonces, el detalle es ir haciendo cosas pequeñitas para ir generando el volumen. Entiendo. Ajá. Muy interesante. Me llamó mucho la atención el último cuadro está muy bueno. Muy gracias. Bueno. Agradece. A ver, sigamos con Adolfo. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Saludos a la asociación, Antonio Montes. Maestro Efraín, tengo una pregunta. Aparte de esta técnica de lapicero o bolígrafo, ¿qué otras técnicas le gustaría explorar? Y si alguna vez ha pintado también en óleo, en algún formato grande. Gracias. Gracias. Sí, como decía, soy polifacético, manejo la mayor parte de técnicas por cuestiones de espacio y tiempo. El óleo muy poco lo manejo porque por el olor que emana y por los espacios donde he trabajado, no cuento con obra grande de ellas. Algunas que he tenido las he trabajado más que todo por encargo que me han pedido. Actualmente me actualizo bastante en lo que es el crayón madera, la acuarela y la tinta, que esas porque las puedo hacer mixtas y las puedo manejar en cualquier momento. Y últimamente he trabajado bastante lo que es el acrílico en proporciones de 1 metro, 2 metros máximo. Las acuarelas pues las trabajo hasta 1 metro máximo. Y sobre todo, más que todo, cuando son obras encargadas, ¿verdad? Que es donde, ahí sí como dijo, sale
el don del artista, ¿no? Y poco a poco pues, voy avanzando en mis ratos libres, ideas que se me van surgiendo, siempre manejo entre 3-4 obras a la vez, tanto en color como en dibujo, por el hecho de que siempre se me van generando nuevas ideas durante el proceso. Normalmente casi no sé manejar un bosquejo, un boceto, porque lo que se me, ahí sí como digo, lo que se me viene, yo voy plasmando. Trabajo todo lo que son los abstractos, me fascina bastante. Tengo múltiples obras en abstractos. La naturaleza es una de mis pasiones. Tal vez con referente a lo que usted me hacía la pregunta, ¿en qué trabajar? Quiero profesionalizarme. Ahorita leo profesionalizarme porque me ha llamado mucho la atención trabajar el retrato humano. Quiero trabajar lo de aerógrafo y en especial lo del aerosol. Lamentablemente acá en Guatemala sí se encuentra el producto, pero no los utensilios, le podría decir, entre los aerosol. Y eso es lo que he estado ahorita últimamente viendo la manera de cómo adquirirlos para empezar a trabajar. En el caso del aerosol, pues ya tengo algunas piezas, ya tengo algunas para iniciar. Ayer platicaba con el señor Jenny y me comentaba de que por los espacios, ¿verdad? Yo le digo, ahorita últimamente acabo de hacer acá en mi casa, acabo de preparar un espacio exclusivo para arte, donde en su momento, pues, tengo la variedad de lo que quiero hacer, ¿verdad? Ahí ya tengo mi espacio exclusivo para trabajar lo que es el aerosol y entrarle de lleno también a lo que es el aerógrafo. Muchas gracias. Gracias. Sí. Ok, gracias, Adolfo. Kleimer. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Igual. Kleimer. Es que es una pregunta. Yo creo que lo va a mandar más. ¿Qué técnica le atrae más para crear arte? Pregunta el maestro Kleimer. Efraín. Pues para crear arte hay una variedad, ¿verdad? En cuestión de tiempo, espacio y en relación a lo que les comento de mi trabajo, trabajo más la tinta. Prueba de ello, la mayor parte de reconocimientos y premios obtenidos lo he obtenido con la técnica de la tinta. Segundo, con la acuarela. Tercera, con la técnica mixta. Y por cuarto, con la técnica del acrílico. El resto, pues, son complementos. Ok, gracias, Efraín. Bernardo. Bernardo Pérez. Muy, muy buenas a todos. Luego quiero felicitar a mi compatriota, maestro Efraín, por su gran talento artístico. Gracias. Pues él maneja muchas técnicas. Solo quería hacerle una pregunta. Maestro Efraín, no sé si... en cada una de las técnicas, de los materiales que usa, no sé si ha mezclado un material con otro. Por ejemplo, si ha usado acrílicos con lapiceros y demás técnicas. Sí implemento entre 2-3 técnicas diferentes. Si le soy sincero, lapicero con óleo, no. Óleo con acrílico sí lo he trabajado. He trabajado el acrílico con acuarela, óleo con acuarela, la tinta con el óleo. Implemento las técnicas naturales, por ejemplo, como lo que es el café, la textura que produce el café. Últimamente estuve trabajando una técnica en base a productos vegetales naturales. Por ejemplo, cómo producir tonos de las
de las remolachas. Ah, sí, de las vegetales. Tonos de la... Del repollo, morado, esa textura. He trabajado técnicas como el limón. Son experimentos que en su momento los he implementado, pero a la vez pues ya no les he dado un seguimiento correlativo, ¿no? Okay. Pero sí, me gusta experimentar en ese tema. Ok. Ya, gracias. A ver, Romeo y Julieta, pura vida. ¿Cómo están? Pura vida, pura vida. Hola, hola. Pura vida, mae. ¿Cómo estás? Todo bien, por dicha. Qué bueno. Todo bien. Oye, ¿ha hecho estrago ahí en Costa Rica el huracán o habéis librado? Más o menos, más no o tanto, menos. No tanto. Sí, ah. Ayer hubo un aguacero que duró como tal vez menos de una hora y hasta que dio miedo donde cayó en Cartago. Sí, ese sí produjo un poco de estragos. Carros y de todo. Sí. Esos aguaceros los viví yo también allí. Esos son normales en Costa Rica, ¿no? Sí, sí. Bueno, si han seguido a Efraín, si le queréis hacer alguna pregunta. Sí, claro. Yo quiero felicitarlo a Efraín porque se ve que es un caballero académico y que maneja bastantes técnicas. Eso es muy bonito. Y le da mucho oportunidad de crear cosas diferentes. Muy bueno. Y en realidad sería felicitarlo por su trabajo y animarlo a que siga trabajando duro y no desfallezca, porque siempre aquí en América cuesta mucho, los latinos, es mucho el trabajo y poca la oportunidad para lograr vender las pinturas y trabajos que se hacen. Entonces, pues, un fuerte estímulo y que siga adelante, su trabajo es excelente, maravilloso. Y desde aquí, un abrazo. Gracias. Gracias, bendiciones. ¿Y Julieta? Bueno, yo igual lo felicito. Me gustó mucho ver la presentación que nos puso el maestro Antonio. Sí, se ve que maneja muchísimo, muy bien el dibujo, buenísimo. Y esa mezcla de pinturas o de técnicas. Lo que hacen es motivarlo a uno a ver todo lo que uno puede estar haciendo y no está haciendo. Y seguir experimentando. A seguir experimentando y sí, y instarlo a que siga produciendo, no eche atrás. Igual los artistas somos necesarios en este plano y sobre todo en estos tiempos. Así que gracias por mostrar todo lo que hace y gracias a la Asociación de los Preciosos que todas las semanas nos traen a alguien muy interesante. Gracias, Preciosos, por existir. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga a los dos y a la familia. Bendiciones. Amén. A ver, Pirata. ¿Quieres decirle algo al maestro Efraín? Pon el micrófono, Pirata. Bueno, a mí me gustó mucho las obras, maestro, pero que a veces como que no tengo buena cobertura, se me corta, no puedo casi la explicación porque se me sale la cobertura. Estaba muy, muy bonita las obras, todas están muy bonitas. Me gracias. Las obras también muy bonitas. Gracias, Pirata. Gracias, hermancito. Franco.
Franco. Pon el micrófono. Ahí. Ok, ahí sí, ahí sí. ¿Qué le va a decir a Efraín, al maestro Efraín? ¿Te quiere preguntar algo o decirle algo? Sí. Efraín Gómez, gracias por este dibujo. Está lindo. Al igual que mis artes de DeviantArt en los dinosaurios. Ah, muy lindos. Un abrazo. Gracias, igualmente, bendición. ¿Cómo se desenvuelve? Un abrazo, Franco, gracias. El maestro Andrés, si quiere preguntar. Gracias. Andrés, ¿tú crees que puedes preguntar algo o no? Solo felicitarlo. Excelente trabajo. Y lo que yo siempre digo, que cuando se experimenta con el arte, se convierte en técnica. Y eso es lo que él ha logrado y los resultados son lo que nos acaba de mostrar. Y es solo felicitarlo y adelante con el trabajo. Gracias, bendiciones. Oye, Andrés, me parece que se ha resfriado, ¿no? Sí, no sé, algo. El clima de Medellín es así. Que te mejore, hermano. Ok, fue madre calor, así es. Sí. Lo afecta a uno mucho. A ver, Francisco Escobar. Francisco. Hola. Hola, cámara, maestro, párale la cara. Hola. Pues me parece interesante la técnica del maestro. Tiene buena soltura con la mano. Gracias. Me gusta mucho la máscara de agua que deja. Me está interesando. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias, Francisco. ¿Ya? El maestro Jesús entró de última, no sé si alcanzó a ver algo. Jesús Rodríguez. Hola, Jesús, no sé si alcanzaste a ver algo, pero tienes la palabra. ¿Qué tal, maestro Antonio? Un gran saludo a los compañeros. ¿Sí me escuchan ahí bien? Sí, sí, muy bien. Sí, me escucha. Bueno, pues alcancé a ver la última parte del maestro Efraín. Quisiera felicitarlo y el manejo de la técnica es muy bueno. Quisiera preguntarle al maestro Efraín, ¿En qué lugar está planeando hacer su próxima exposición y cuál es el plan a futuro de reunir obras o en qué lugar y con qué técnicas va a realizar su plan de una futura exposición? Futura exposición. Bueno, uno de mis mayores sueños ha sido llegar a crear una academia de arte. Acá en mi casa actualmente estoy implementando ahorita un salón como usos múltiples para exposición, obra tanto personal, pues aquellos amigos, compañeros que se quieran integrar para poderla generar, ¿verdad? Yo me encuentro acá en Chiquimula, Guatemala, y pues ya es un hecho que Dios primero está próximo a darse, ya lo inicié. Prueba de ello, pues ahorita el 90% de mis obras, la mayoría las estoy enmarcando para mejor presentación y para darme a conocer más, porque les soy sincero, tengo años de trabajar el arte, pero es muy poco el término publicidad que he manejado, porque manejo más que todo a base de obra encargada, le puedo decir, de la que me va pidiendo. Sí tengo una gama múltiple avanzada de obras en diferentes tamaños, técnicas, que en su momento pues yo las voy publicando a nivel de redes, pues son muy pocas las que paso publicando, pero en lo físico, en lo personal, pues ahí están todas a la disposición del público, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, maestro Efraín. Tuve oportunidad de estar por allá en el lago de Atitlán,
en el pueblo de San Pablo, hay ahí 11 pueblos relativos a los discípulos. Exacto, muy bonito. Sí, muy bonito. Felicidades, se le llaman el lago más hermoso del mundo. Está fabuloso. Y bueno, esperemos, daremos seguimiento a tu próxima exposición, que nos la puedas compartir. Y muy interesante todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias. Sería todo de maestro Antonio, y un gran abrazo para todos, para usted. Gracias, Jesús. Muy bueno. Bueno. Está entrando Lumi. Sí. Claro. Hola. Disculpen que traigo ahora problema de conexión yo acá. Ah, bueno. Pero le quieres preguntar algo al maestro Efraín. Pues más que nada, el tema sobre todo que él está abordando me parece extraordinario. Importante más ahora en el que necesitamos mostrar las culturas dentro de nuestro contexto latinohispano, y ese amor y romanticismo que tiene nuestra lengua, sí, es una conjugación muy linda de lo que él está pintando. Perdí la señal, no he visto más avanzado de su obra, voy a procurar ver el video, pero muchas felicitaciones y pues es un gusto, ¿verdad?, de conocer allá por allá. Tenemos ahorita en Guatemala a la directora, a una de las miembros de Canadá nos une en Guatemala. Ella es una maya, una elder maya, la Nana Esperanza Ruiz. Y felicidades, porque la cultura de Guatemala y la de México tienen una unión muy bella. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, llegamos, el tiempo nos comió, llegamos al límite. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos vernos dentro de 8 días. Que Dios me los bendiga a todos. Salud para todos. Igualmente. Un abrazo enorme. Un abrazo, bendiciones. Hasta luego. Gracias por todo. Vale, chao. Hasta luego, chao. Chao, chao, Jenny. Chao, Jenny. Chao, pirata. Chao, pirata. Chao, pirata. Franco, chao. Chao, pirata. Chao. Ha ha ha.